She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me, I'm not gonna put up a fight. Every time you wake up, feel the worst, and you check the time. It's never what it feels like, just throw me in line. If everything was good, then you would feel alive. Bienvenidos a este nuevo video. Pues como acaban de ver, fuimos a cortar el cabello de Diego y pues ahí ya está. Pero hoy ya es tarde, entonces ya nos alistamos los dos y pues me puse a realizar unas diademas que voy a hacer de conejito. Voy a hacer esta para mí y pues ya comenzaré. Tengo 7 niños. Los 7 niños van a salir de conejito y las niñas van a salir de ranita. Sería esta diadema. Pues ahorita lo que vamos a hacer es calcarlo y recortar. Ya para que en la escuela lo pueda formar las diademas para lo del día de la primavera. Los niños irán vestidos de blanco y las niñas irán de verde. Pero yo les otorgaré la diadema. Porque pues yo quiero que me quede igual como material para jardín. Bueno, acá ya estamos en el día siguiente y pues nada más les voy a mostrar un pedazo del video. Sería este, donde llegamos al kinder y realizamos esta vaca. Bueno, terminamos de hacerla porque pues ya la habíamos dejado pintado, pero nos hizo falta pegarlo y terminarlo bien. Entonces es lo que estoy haciendo porque Dieguito le dejaron de tarea realizar un animalito con material reciclado y pues nosotros estamos haciendo esta vaca con tubitos de papel higiénico. Siempre llegamos temprano al kinder, más o menos llego a las 8:30, entonces me da tiempo de hacerlo, de hacer algún pendiente que tenga, porque nosotros de allá de la casa cuando viajamos siempre salimos en la combi de las 5:40, de mi casa pues vengo a salir como las 5:15, y pues acá llegamos aproximadamente como las 7:20, 7:30. Entonces ya desayunamos, bajamos las cosas en el cuarto y pues ya nos venimos al kinder. Y pues ya el día de hoy pues a veces no muy grabamos. Por lo mismo que pues Diego viene con sueño y pues es un poco más difícil porque tengo que acomodar todo. Pero pues acá ya estamos terminando la vaquita. Le estaba poniendo los pedacitos de foamy así en tipo manchita. Pero ya después me arrepentí. Acá se los puse, pero después se los volví a sacar. Y mejor lo pinté con un plumón. Bueno, creo que hasta acá les voy a dejar este video. No olvides de suscribirte, regalarme tu like. Y pues este fue nuestro resultado final de la vaquita. Ya ahorita pues ya se va a ir a su salón Dieguito y pues los va a llevar. Nos vemos en el próximo video. Bye.